el autoacecho la autoobservación el estar conscientemente presente atenta a tu respiración en ese estado dijo el mago el secreto es observar tus emociones sin juicio Bienvenida, caminante. Bienvenido, caminante a la senda del autoconocimiento. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Presentamos la extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supra sensoriales. Hoy estamos Estudiando la lección número 6. Constructores del Aditum Builders of the Aditum www.bota.org En esta lección examinaremos algunas de las enseñanzas ocultas relacionadas con el arte de la dirección de uno mismo. El cual es el secreto del genio. Esto es una consecuencia lógica de la lección anterior en la que enfatizamos la importancia de la pregunta, ¿qué quiero? Le pedimos meditar en esto seriamente y le indicamos que en ocultismo, como en cualquier otra cosa, lo esencial vital, es decir, qué quiere ser y hacer. Quienes no deciden continúan caminando sin rumbo, víctimas de los modelos subconscientes del pasado, reviviendo los mismos modelos una y otra vez, cometiendo los mismos errores, llorando las mismas lágrimas. Continúan... Seleccionando las mismas relaciones inadecuadas, viviendo una vida de amargura, a menudo odiando a la humanidad. Y quien odia a la humanidad se odia a sí mismo. Es sorprendente lo común de esta tendencia, aún en los corazones de quienes aspiran al conocimiento. En el grado en el que nos menospreciamos, que menospreciamos a nuestras habilidades o a nuestra carencia de habilidades, a nuestros aparentes fracasos, en ese grado nos contemplamos con odio. Si sentimos así respecto a nosotros mismos, con la misma certeza con la que la noche sucede al día, no podremos evitar reaccionar en la misma forma hacia quienes nos rodean. El resultado es que atraemos experiencias de odio de la gente. Las atraemos por ese nivel radiante del mecanismo que somos. Quienes tienen la capacidad para sintonizarse con lo que estamos irradiando, responden y nos devuelven las cosas que sentimos. Odio hacia nosotros mismos. Frustración. Traición. En verdad, quizá en estas pocas frases, están las razones más importantes por la que los estudiantes ocultos y metafísicos fallan en la demostración de las cosas que desean y parecen fracasar en encontrar la plenitud de la vida. Parecen fracasar en vivir la belleza radiante que todos estamos destinados a vivir tarde o temprano. Cuando llegue el momento, ya sea en un día, una semana, un mes o en cien vidas, habrá valido la pena. Sin embargo, estamos cansados de nuestros problemas constantes. Además, aún la condescendencia de permitirnos sentir la fatiga, proyecta algo serio en términos de lo que experimentaremos. Así, necesitamos conocer los principios que están implicados en el verdadero arte de la dirección de nosotros mismos. En otras palabras, debemos llegar a percibir conscientemente, exactamente, que es necesario atraer a nuestro medio ambiente personal aquellos elementos de nuestra naturaleza, aquellas experiencias, aquellos logros que hacen la vida más plena. Recuerde que si un verdadero aspirante espiritual mantiene la idea de que no está buscando la felicidad personal, que todo lo que quiere es encontrar a Dios, está usando ideas y principios espirituales como un mecanismo de escape, porque no tiene fe en sus poderes. Quienes quieren verdaderamente encontrar a Dios, quienes conocen verdaderamente los principios implicados en la unión con el Altísimo, reconocerán que nuestro deber es convertirnos en instrumentos perfectos, en y a través de los cuales lo divino, pueda funcionar y vivir. Este es nuestro papel. Y si hemos de ser instrumentos perfectos en y a través de los cuales el genio superior, el yo superior, el alma superior, Dios, pueda vivir y actuar, debemos dejar de sentir, crear y emanar interminablemente aquellos elementos de nuestra personalidad que hacen imperfecta a la personalidad al instrumento. Los sufrimientos que tenemos se deben a que ignoramos los principios verdaderos. Desgraciadamente, esto es verdad aún para muchos ocultistas altamente desarrollados. Es verdad para ellos porque han sido seducidos por las escuelas ocultas de pensamiento, en particular el pensamiento oriental que enfatiza la idea de escapar de la vida. Quien desea escapar de la vida para alcanzar a Dios simplemente quiere evitar la responsabilidad de perfeccionar su instrumento. Se puede hacer esto durante poco tiempo, pero perderá este instrumento mágico particular cuando muera, cuando deje el vehículo y entonces descubrirá que todo lo que ha hecho es posponer durante incontables vidas la unión que buscó. Al final... Quizá esto no importe, pero nos importa aquí. Para fines de la evolución necesitamos hacer algo efectivo. La escuela interna, los maestros de sabiduría que se encuentran tras nuestro sistema particular de entrenamiento en Builders of the Aditum, el tarot, el sendero cabalístico del retorno, han desarrollado en nosotros diversos grados desde el exotérico hasta el más secreto arcano de la magia ritual y ceremonial. El maestro de sabiduría a cargo de nuestro trabajo nos ha dicho a menudo que hay una necesidad vital, en verdad, seria, trágica, de que se desarrollen más centros entre los individuos de la humanidad que emanen pensamientos creativos, pensamientos de amor, pensamientos plenos. Que esto es lo más importante que tenemos que hacer en esta era. Estamos en ese periodo de un ciclo en el cual se ha manifestado un incontable número de almas, como puede apreciar por el gran incremento en la población del mundo. Se han reunido incontable número de almas de experiencias de vidas previas en las cuales no evolucionaron. Tuvieron que esperar otro periodo apropiado. Hay también muchas más almas que las usuales de nuestro mismo nivel evolutivo, encarnando al mismo tiempo. Varias generaciones de almas están manifestándose simultáneamente sin descansar en el plano astral, como es usual, porque está próximo a llegar el punto de división en este ciclo. Algunos podrán continuar hacia el próximo desarrollo evolutivo de la humanidad. De la humanidad perfeccionada. Algunos no podrán pasar el siguiente nivel de la evolución. El factor que determina si hemos de lograr continuar en esta división que está ocurriendo ahora es la capacidad para trabajar con nuestra propia naturaleza mental y emocional y la capacidad de sentir la unidad de la vida. Puede sorprenderle escuchar que muchos ateos tienen esta capacidad en un grado mucho mayor que algunos aspirantes. Aunque tienen muchos problemas como resultado de su ateísmo, esto no les impide tener la capacidad para manejar su naturaleza mental y emocional y la capacidad para sentir la unidad de la vida. ¿Qué queremos decir con sentir la unidad de la vida? Si usted se odia y odia a los demás, ciertamente no está sintiendo la unidad de la vida. Aunque puede no llegar a verla constantemente, tiene que ser algo que surge en su corazón mucho y a menudo. La compasión por el sufrimiento de los demás. La compasión por el sufrimiento de cualquier cosa viva es parte de la unidad de la vida. La unidad de todo, seamos o no conscientes de ella, radica en el nivel subconsciente, dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Así que no hay nada que alguien piense o sienta que no afecte a todos los demás. Entonces, ¿Qué debemos hacer para aprender a manejar las naturalezas mental y emocional? Lo que no debemos hacer está ejemplificado en la historia del practicante dogmático del nuevo pensamiento, a quien se le preguntó qué estaba haciendo en el infierno. Se levantó arrogante y respondió, no estoy aquí. Cuando nos rehusamos a admitir alguna situación, en nuestras mentes o corazones, no la estamos afrontando. Simplemente estamos tratando de escapar de ella a través de negarla. No se puede negar lo que está ahí. No podemos transmutar a través de la negación. Transmutamos algo colocando en su lugar a su opuesto. Las modificaciones de la mente se superan por medio de sus opuestos. Esto suena fácil, pero quienes lo hemos intentado, Hemos descubierto que no es tan fácil como suena. Habrá descubierto que no es tan simple si alguna vez le han prometido el dominio de todo cuanto existe en el mundo, incluyendo las causas de la naturaleza, en seis lecciones fáciles. Todo lo que podemos decirle es que sí, puede hacerse y que hay formas y métodos que lo hacen con certeza, pero no lo hacen fácil. Lo hacen con certeza con el tiempo, si persevera, si se mantiene en ello, si decide que va a ser capaz de superar, de cambiar, de transmutar los modelos en su interior que lo mantienen en la vieja cáscara y que hacen de usted la criatura antigua en vez de la nueva. Debemos convertirnos en la nueva criatura, aun cuando no la perfeccionemos en esta encarnación. Sin embargo, algunos de nosotros podríamos hacerlo si lo deseáramos suficientemente. Por esto, deseamos que decida lo que quiere, porque todo es asunto de querer. Si no desea suficientemente la iluminación, no trabajará para lograrla. Aprender a manejar su mente y sus emociones depende de querer hacerlo. Tiene que descubrir cómo operan los deseos y los anhelos para comprenderlos lo suficiente como para poder transmutarlos apropiadamente. Por esto es esencial trabajar con deseos reales. Recuerde que en la Kábala se enseña que todos nuestros deseos son un don de Dios. El deseo no es algo que deba ser eliminado, superado o muerto. Si mata el deseo, Usted será una cáscara ambulante. El deseo es el don de Dios. El anhelo que inunda el corazón es una promesa. Significa que este anhelo es hacia lo que nuestros corazones y almas se moverán para la siguiente realización en nuestra evolución. Por eso, cualquier persona que anhela la conciencia cósmica la logrará ciertamente aunque muy pocos la lograrán en esta encarnación. Cuánto logre depende de su intensidad y de que también haya aprendido a trabajar conscientemente con los diferentes vórtices de energía en su propia naturaleza. En consecuencia, debe entrenarse en el arte de la dirección de usted mismo y la única forma de entrenarse en la dirección de usted mismo es decidir hacia dónde va. Ahora ya debería comprender mejor por qué le pedimos dar tanta atención a lo que quiere. Una vez elegida la dirección hacia la que quiere ir, no importa cuál sea la meta inmediata que decida, porque de una meta pasa a la siguiente y luego a la otra. Algunos decidimos grandes metas, cosas vitales. Sin embargo, tenemos que decidir el primer paso hacia esas metas. Nada es una forma inferior de servir a Dios. En el desarrollo de nuestro verdadero genio, aquel que todos tenemos, debemos decidir entrenarnos conscientemente para darnos cuenta de que cualquier acto que realicemos es santo, glorioso y es un servicio a Dios. Esta es la forma en que se desarrolla nuestro genio, nuestro genio autoconsciente. La dirección autoconsciente tiene que ver con un cambio total en nuestra actitud en cuanto a la importancia de las cosas pequeñas. Tiene que ver con aprender a observar lo que pensamos y sentimos. Considerar sin importancia los milagros que se encuentran a todo nuestro alrededor obstaculiza nuestra percepción de las maravillas que existen. El hecho es que cada ser humano es un genio único. Cuando comience a reconocer esto, este genio tendrá la oportunidad de expresarse. Llegarán a usted oportunidades para desarrollar aquellas áreas de su naturaleza que necesitan desarrollarse para mayor expresión. ¿Cómo es eso de que cada ser humano es un genio único? Obsérvelo desde un punto de vista científico. Cada uno de nosotros comenzó con un conjunto de genes diferentes de aquellos de cualquier otra persona, excepto aparentemente en el caso de mellizos idénticos. Esto es solo en apariencia porque una mitad del óvulo común era diferente de la otra. Es una imagen reflejada pero no idéntica. Cada uno de nosotros creció por medio de la división. Esa es la forma en que Dios opera. Dios nos engendra a partir de sí mismo, y nuestros cuerpos son formados de algo minúsculo, en términos físicos, y crecen por división. Pensamos acerca de la vida como la adición de algo a algo, pero la adición viene a través de la división. El principio singular se convierte en dos y a su vez estos dos se dividen debido a la vida en ellos, el divino poder de la vida creativa. Algo en nosotros nos conoce y sabe exactamente qué hacer y qué construir para mantener vivo este milagro. Cada parte dividida se divide nuevamente en progresión geométrica. El resultado es organizado en una forma especial, porque cada ser humano tiene una organización dependiente de los genes y cromosomas que es completamente diferente a aquella de cualquier otra persona. Cada uno es una singularidad preciosa que nada en el universo puede duplicar. Esto incluye a sus enemigos, <laughs> aunque sea difícil de creer que su enemigo pueda ser también tan preciado. Cada ser humano es una cosa preciosa. Preciosa en la misma forma en que cada niño es precioso para sus padres, pero infinitamente más precioso para Dios. No importa las cualidades de habilidad o poder que otro ser humano parezca tener. Nadie es capaz de ver la vida, ver las formas, reaccionar ante las formas, experimentar, sentir, amar. Exactamente de la misma forma que usted puede. Esta es su vida y su genio únicos. De ahí que no deba desear ser como alguna otra persona. Si desea ser como alguien más, no está queriendo ser completa y totalmente yo. Ese yo divino que es único para todos y cada uno de nosotros. Aunque todos estamos unidos en el único. Esa es la paradoja del uno y los muchos. Debido a la singularidad de cada individuo, el psicoanálisis es de poco o ningún valor para ayudar a remover la inercia liberándonos de los modelos antiguos. En los procedimientos psicoanalíticos, solamente cuando el analista percibe los problemas del paciente puede ayudarle. En este sentido, el paciente transfiere sus problemas al analista. Usted no puede transferirle a nadie sus problemas. Cada individuo es único en su género. Por consiguiente, la cábala es una técnica autoanalítica para permitirle fundir, reformar y transmutar en forma creativa las energías que residen en usted. Es cierto que necesitamos de algo en que apoyarnos, pero ¿qué hay de malo en que sea Dios? Haga su transferencia hacia Dios. En cualquier nivel evolutivo en que se encuentre, culpe a Dios por la edad que usted tiene, porque esa es la razón por la que se equivoca. En vez de odiarse, trate de aprender de los elementos inmaduros en su personalidad. Esta es la forma en cómo crecemos más rápidamente. El ocultismo es un invernadero, un proceso forzado de crecimiento. Es un intento para apresurar la evolución que de otra forma tomaría muchas encarnaciones. El entrenamiento oculto, todo el sistema de entrenamiento en los misterios, es un intento para acortar el periodo de tiempo de crecimiento. Como se hace con las plantas en un invernadero. Hacia eso trabajamos. Quienes hemos llorado suficientes lágrimas o sentido suficiente compasión, estamos listos para llenar el resto con anhelo y el deseo de servir a la vida. Si no puede saber que está sirviendo a la vida y sentir el gozo de vivir la vida cuando está ocupado en la labor más humilde, ciertamente no está preparado para servir en mayor medida. He sido entrenada por la escuela interna para canalizar sus energías hacia ustedes, para ayudarles a intensificar su naturaleza y su comprensión. Y mis palabras son más o menos un puente sobre el cual viaja el conocimiento emocional. Solamente cuando conocemos una cosa, emocionalmente, la conocemos del todo. El conocimiento intelectual es importante. La cábala enfatiza la importancia de desarrollar las facultades mentales, porque sin ellas no tenemos discriminación ni forma de guiarnos o guiar a quienes son colocados bajo nuestro cuidado con discriminación. El desarrollo de la mente es esencial, pero sin la naturaleza del sentimiento no es nada, es fría, no tiene fuerza ni fuego, ni poder real. El poder reside en la naturaleza emocional. Esa es otra razón por la que queremos que trabaje con sus deseos. Más que tratar de escapar de ellos, que aprenda cómo utilizar esta fuente de energía para la verdadera plenitud de todo lo que existe en su esfera personal, de destino, y hacerlo más rápidamente. De lo que permite el lento proceso evolutivo. Para dirigirse a usted mismo, primero debe saber qué quiere. Luego debe decidir acerca de las formas y métodos para dirigirse hacia lo que quiere. Por ejemplo, supongamos que decide que lo que quiere es amor. Naturalmente, que el amor es algo que todos deseamos. Aún si lo tiene, debe de ser más. Nunca habrá demasiado amor en el corazón. Cuando alcance el punto en el que siente un flujo de amor que abarca a todo en la vida, habrá llegado a la meta principal. Pero al buscar el amor, debe usar la discriminación. Si su meta es el amor, debe, de acuerdo con los principios ocultos, reconocer lo siguiente. Atraemos la clase de amor que somos pese a apariencias de lo contrario. Si desea amor porque se encuentra solo, lo que realmente quiere es mitigar la soledad. Si está inseguro, su naturaleza admitirá ya sea la posesión o los celos. Porque nacen de la inseguridad. Si no se siente seguro, se aferrará a alguien para hacer de alguien más su principio estable de la vida. Si está celoso, tiene temor de que alguien le quite su apoyo. Ambos casos se reducen a la inseguridad con relación a usted mismo. Por esto enfatizamos tanto la importancia de amarse, de amarse como Dios le ama. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros buscamos el amor fuera. No porque estemos desbordantes con la plenitud gozosa del amor, sino porque sentimos una carencia anhelante y como resultado, lo que emanamos es precisamente esta carencia anhelante. Estos son principios muy sutiles y son las cosas que necesitamos transmutar. Ahora bien, ¿cómo tratamos a esta carencia anhelante? Ante todo, necesitamos examinarnos. Necesitamos usar la discriminación. Usar nuestras mentes. Si queremos atraer amor, debemos hacernos individuos merecedores de amor. Necesitamos ver qué cualidades poseemos que emanen hacia la vida para retornar con la experiencia del amor. Debemos analizarnos cualidad por cualidad, observar y actuar. Si se pregunta, ¿qué vamos a hacer al respecto?, aquí es donde se aplican las técnicas del tarot y del árbol de la vida. Estos son los sistemas que nos ayudan a hacer algo al respecto. Si intentamos trabajar con nuestras personalidades, no tendremos éxito. Una de las razones de tantos fracasos es es que anunciamos a la subconsciencia que tenemos nuestros papeles personales o nuestros poderes personales para lograr ese éxito. El poder y la voluntad personales son nada, pero cuando decimos la voluntad divina opera en y a través de mí y realmente lo significamos, nos abrimos al influjo de toda la riqueza del universo, al flujo cósmico, para proporcionarnos el fuego, la fuerza, las habilidades y la capacidad para transmutar lo que se requiera en nuestra naturaleza. Debemos aprender a ser sinceros con nosotros mismos si deseamos lograr la iluminación espiritual. Debemos ser sinceros con nosotros si deseamos lograr las experiencias personales del amor. Tenemos que aprender a comprender qué es lo que tenemos y lo que somos. Cuando examinamos el concepto del amor, se convierte en algo más que en una cosa espiritual, según lo que entendemos usualmente por cosas espirituales. Lo podemos ver en muchas aplicaciones prácticas que conducen a vivir una vida más iluminada y menos frustrante. Este mismo principio nos permite encontrar la plenitud en las metas aparentemente más prácticas, tales como la seguridad necesaria que implica expresarnos en el mundo comercial. En nuestra próxima lección discutiremos los diversos aspectos del amor lo que es y no es el amor. ¿Cómo se presenta? Los problemas que surgen en el amor, sea éste hacia la familia, hacia el amante, hacia la pareja o hacia la humanidad en general. En el intento de amarnos, así vamos caminando. Gracias por tu sintonía.